Melgar ya está en Arequipa y todos pensamos en el partido de mañana por Copa Sudamericana. Hoy, además, en Valledupar, Colombia, terminan los Juegos Bolivarianos y los peruanos van a pelear palmo a palmo con Ecuador y Chile por el tercer lugar del medallero. Amigos de Sol TV, la nueva señal del Perú y de Goles en Acción, estamos ya hoy día martes 5 de julio del 2022, hablemos de deporte. Melgar de Arequipa, comencemos con los rojinegros, llegaron a Arequipa. El día de ayer entrenaron en horas de la mañana en Piura, después del entrenamiento en cancha piurana, comprometieron el viaje que vía Lima los llevó hasta la ciudad de Arequipa. Llegaron más temprano de lo que se había informado. Algo antes de las 7, el avión estaba aterrizando en Arequipa, gran cantidad de público esperando, mucha prensa también, un desorden en realidad en la llegada arequipeña, grandes esfuerzos no solamente de los custodios del orden, sino de la gente de Melgar por tratar de llevar la fiesta en paz, sacar bien a sus jugadores. Los esperaba un mirabús, gran idea, para subir a todos a la parte de arriba del bus y que los jugadores y los integrantes de Melgar pudiesen con tranquilidad pasear por las calles arequipeñas y recibir el apoyo de la hinchada y de la ciudadanía de Arequipa después de su éxito en el campeonato local, después de regresar con el título de ganadores de la Apertura 2022. Ahora pensar en Copa Sudamericana. Con buen criterio, la gente de Melgar lo sacó rápido porque había que descansar, ¿no es cierto? Melgar de Arequipa hoy entrena, será la última práctica probablemente antes del partido fundamental contra el Deportivo Cali, un partido que hay que ganar para pasar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Como recordamos, el partido de día se había empatado 0-0, ahora hay que ganar en territorio arequipeño para lograr pasar a la siguiente etapa. Antes de la llegada de Melgar a Arequipa, quien había llegado era Pablo Lavallén, el nuevo técnico de Melgar. Pablo Lavallén ya está en territorio arequipeño, ha visto todas estas recepciones, va a estar, por supuesto, en el partido, y el día jueves asume formalmente la dirección técnica del Melgar, porque ya saben que el técnico Lorenzo se va a Colombia a su nuevo contrato que será con la selección colombiana. En el caso de Lavallén, fue un futbolista importante argentino, un defensor que se lució básicamente en River Plate, logró títulos en Argentina con River Plate, logró una Copa Libertadores, lo suyo fue básicamente en la década del 90. Luego, como técnico, ha tenido diferentes responsabilidades, fundamentalmente en el fútbol argentino. Jugó una Copa Libertadores de América con Tucumán. Lo más interesante, tal vez, es que llegó a la final de la Copa Sudamericana con el Colón de Santa Fe, perdió contra Independiente del Valle en esa oportunidad. Y es básicamente lo más importante de su trayectoria como técnico. Lo último lo hizo en Honduras, no le fue muy bien con el Olimpia en la primera parte de este año. Ahora llega Arequipa, lo recibimos con los brazos abiertos. Esperamos que lo mejor de su trayectoria profesional comience a ocurrir a partir del jueves en la conducción técnica de Melgar, con quien esperemos también llegue a la final de la Sudamericana y esta vez la gane, ¿no es cierto? Hay que pensar, por supuesto, en grande. Hoy día, como ya les comenté, hay práctica y todo queda listo entonces para lo que será el partido de mañana. Se anunció que se han vendido todas las entradas. Aplausos para la gente arequipeña, no esperábamos menos. Melgar tiene que jugar su partido de mañana con estadio lleno, todos de rojo y negro, para que se sienta la presencia de Melgar en este partido trascendental en la historia del León del Sur. El choque va a las 7:30 p.m. en el estadio de la UNSA en Arequipa. Mañana con más detalles a la distancia. Un abrazo a todos los ganadores de la Apertura que ya están en su tierra. Contabilidad Financiera es una consultora que brinda servicios de outsourcing contable, tributarios y de planilla. Somos profesionales con más de 15 años de experiencia en el mercado. Somos Contabilidad Financiera y buscamos la mejora continua de su negocio. Hablando de pases en el mercado peruano, ayer Sporting Cristal sorprendió comunicando que Fernando Pacheco se va a Europa. Ha decidido el cuadro de Rimac ceder en préstamo a Pacheco, nada menos que al Emen de Holanda, el equipo de Araujo. El equipo de Araujo es figura, capitán, jugador importantísimo, que campeonó en la segunda división y que en esta temporada va a volver a la primera. Pacheco se va entonces al fútbol holandés, muchos éxitos, que le vaya bien. En lo que respecta a Alianza Lima, ayer llegó a territorio peruano Gino Peruzzi, un defensor argentino que llega como refuerzo, que tuvo un paso, que ha tenido algunas cosas importantes. Viene de San Lorenzo, donde no había estado jugando, pero antes, después de aparecer en Vélez Sarsfield, tuvo un pequeño paso por el fútbol italiano y después básicamente estuvo en Boca Juniors, en Nacional de Uruguay, ¿no es cierto? Y como ya está dicho, ahora último en San Lorenzo. Llega Peruzzi, que inclusive ha tenido participación en eliminatorias. Él ha jugado algunos partidos eliminatorios para el Mundial del 2014 con Argentina. Este es el defensor que ha llegado ahora para Alianza Lima. Y se espera en las próximas horas la confirmación de la contratación de Paolo Hurtado. Él ha pasado los exámenes médicos, lo quieren en Alianza Lima. Vamos a ver si se hace
esa operación. Porque quienes se van, ya se había confirmado con días de anterioridad, Edgar Benítez, el paraguayo, pero ayer se supo que Arley Rodríguez también se va de Alianza Lima, no estará en el clausura. Salen Benítez y Arley, entran el argentino Peruzzi y se supone que Paolo Hurtado. Y en Universitario de Deportes el tema sigue siendo Valera. Rosario Central lo quiere, esto es clarísimo, pero hay algunas complicaciones. No se ponen de acuerdo el equipo argentino de Universitario de Deportes para una eventual cesión. El jueves cierra el pase, cierra el libro de pases en Argentina. Así que no hay muchos días más. En las próximas horas debemos tener una noticia final si Valera se va a Argentina o se queda en Universitario de Deportes para lo que resta del clausura. Ahora, viendo a los peruanos en el extranjero, ¿qué les cuento? Ayer Galese recibió 5 goles por el campeonato de la MLS. El Orlando City cayó ante el DC United por 5-3. Lo que llama la atención es que el DC United, el ex equipo de Edinson Flores, está penúltimo en la tabla de colocaciones. Se destapó ayer, 5 goles para un partido lleno de anotaciones. Hoy día habrá peruanos jugando competencia internacional. Atención, hoy, 7:30 de la noche, Copa Libertadores de América, Boca Juniors, que tiene muchas posibilidades de clasificar, estará enfrentando al Corinthians de Brasil. Recordemos que en Brasil empataron 0-0. Así que la situación de Boca es como la de Melgar. Tiene que ganar su partido de local. Advíncula y Zambrano convocados para este partido. En lo que respecta a Colo-Colo, Colo-Colo también a las 7:30 de la noche va a visitar por Copa Sudamericana al Inter de Brasil. En Santiago le ganó 2-0. Costa convocado para este partido. Con el empate, con la derrota hasta por un gol, el Colo-Colo pasa a la siguiente etapa de la Copa Sudamericana. A los peruanos que van a competir a nivel internacional, muchos éxitos y que les vaya muy bien. El sol, las luces, el ambiente dañan la piel. Por eso yo uso colágeno hidrolizado supernatural. Úsalo tú también. No son buenas las noticias de Valledupar. Ayer no fue un buen día para Perú, apenas una medalla de oro, con lo cual nos pasaron. Perú estaba tercero en el medallero, ahora está quinto. Apretadito, ¿no? Pero quinto. Ayer solamente fue una medalla de oro para Perú. El éxito fue de Nicole Hain en salto con garrocha. Bien por ella, medalla de oro para Perú. Pero los ecuatorianos y los chilenos lograron más y nos han pasado. En la tabla, Colombia, inalcanzable, está en el primer lugar, ya tiene 152 medallas. Venezuela tiene 52 medallas, asegurando el segundo lugar. Y el tercer puesto, peleado. Ecuador tiene en este momento, Chile está tercero, tiene 32 medallas de oro. Y Ecuador y Perú tienen 31 medallas de oro. Ecuador está cuarto porque tiene más medallas de plata que Perú. Entonces la competencia está en conseguir hoy la mayor cantidad de medallas de oro. Hoy se cierran muchas competencias y ojalá que haya éxito. A ver, rapidito, básquet femenino, Chile juega la final. Estamos pensando en oros, ahí no hay nada que hacer. En levantamiento de pesas hay una posibilidad para Perú. Chile y Ecuador también tienen posibilidades. En lucha hay peruanos, ecuatorianos y chilenos que van a tener alguna oportunidad. Vamos a ver cómo nos va. En natación tenemos mucha fe en lo que puedan hacer las nadadoras peruanas, sobre todo Alexia Sotomayor, pero podría haber otras oportunidades. Chile y Ecuador también compite. En aguas abiertas también Perú, Ecuador y Chile tienen representantes. En taekwondo también hay posibilidades para los tres, aunque Perú, en el Pomsae, que son las danzas, esperamos que logre la medalla de oro, tiene una gran oportunidad. En tenis nos va a ir mal. Ecuador tiene la posibilidad del oro femenino y Chile la oportunidad del oro masculino. En tenis de mesa también, Chile y Ecuador, así que ahí estamos fuera de la pelea. En triatlón, la oportunidad para los tres. En vóley playa no tenemos oportunidad, ninguna representación. Chile estará en las dos finales, así que ahí nos pueden complicar la vida. Y en atletismo va a haber hasta 8 medallas para repartir. Perú tiene primera opción en las dos medias maratones. Los mejores tiempos son peruanos, en damas y en varones, en los 800 metros, en damas y en varones. Así que para resumir, esperemos éxitos peruanos hoy. Podemos confiar en las medallas de oro de las dos medias maratones, de los 800 metros para varones, de los 800 metros para damas, del taekwondo, en el pomsae, en la danza, esperamos la medalla de oro, esperamos el oro de Alexia Sotomayor en la natación, algún otro que pueda pelear. Lo que va a ser clave hoy día es quién logra más cantidad de medallas de oro. Perú, Chile o Ecuador. Creo que Perú tiene opciones serias de 6 medallas de oro más o menos hoy. Ojalá que eso sea suficiente y en todo caso para todos los peruanos que entran hoy a la competencia en Valledupar en las diferentes disciplinas deportivas a pelear duro por ese tercer lugar, a pelear duro para notar que el deporte peruano ha dado un pasito adelante. Yo confío en que van a darlo todo hoy día
en el campo deportivo. Así que a la distancia los abrazo y mañana vuelvo en este mismo espacio con información deportiva. Ojalá y para contarle a todo el público éxitos peruanos en Valledupar. Lo haremos por cortesía de Contabilidad Financiera. Gracias por habernos acompañado. Aquí es la cita mañana para seguir hablando de deporte.